saludo cordial a cada uno de ustedes, distinguidos maestrantes. Empezamos esta videoconferencia en torno al módulo de teoría de la lectura. Ustedes tuvieron ya la oportunidad de escuchar todo lo relacionado con el primer módulo sobre teoría de la literatura infantil y juvenil con la doctora Beatriz Vera. En esta oportunidad les saluda Galo Guerrero Jiménez. A más de ser el profesor principal de este módulo de teoría de la lectura, soy el coordinador académico, de manera que tengo una enorme responsabilidad para poder cumplir académicamente a cabalidad con cada uno de ustedes que se han dignado confiar en esta universidad técnica particular de Loja y en su sistema de estudios a distancia, y de manera muy concreta, pues han escogido una de las maestrías más hermosas del mundo. Leer, y sobre todo leer literatura, es algo que nos emociona, que nos conmueve, que nos sensibiliza, que nos compromete. Ustedes han asumido un compromiso vital, no solo para obtener un título de cuarto nivel, sino porque van a titularse para la vida. Van a titularse para, ¿por qué no decirlo?, vivir mejor, mejor de lo que ya se vive. La vida es hermosa y desde la literatura todavía lo es mucho más. Por supuesto, ustedes deben cumplir con algunos compromisos académicos y administrativos al haberse matriculado en este tipo de estudios. Y eso genera a veces un poquito quizá de tensión, ¿no? Pero tómenlo siempre por el buen lado. No hay que angustiarse, no hay que desesperarse, hay que tratar de habituarnos, o más bien dicho, de asumir un comportamiento lector adecuado. A distancia tenemos la ventaja de que podemos estudiar cuando podemos, cuando tenemos tiempo, cuando estamos anímicamente bien, emocionalmente bien. Espero que ustedes puedan sacar las horas adecuadas. A veces hay que quitarle horas al sueño. Hay que reorganizar nuestro trabajo, nuestra vida familiar, nuestra vida social. Y todo es posible. En esta maestría se han matriculado distinguidísimos estudiantes de tercer nivel en algunas disciplinas, ¿no?, que tienen sus grados. Los que tienen sus grados dentro del ámbito de la literatura y de lenguaje, muy bien. Los que tienen en otras disciplinas afines, educación básica, pedagogía, educación inicial, filosofía, ciencias de la educación, comunicación social, quizá tengan una pequeña dificultad, digo, porque estas disciplinas puedan que les sean totalmente novedosas, pero insisto, con una buena lectura de los textos que ustedes tienen en sus manos, todo es posible. Hoy quiero explicarles algunas novedades, puntualizar algunos asuntos, más o menos en una hora aproximadamente, y luego al final vamos a dejar un espacio para que ustedes pregunten. Desde ya les agradezco a todos los que se han permitido escribir ya en el EVA o a través de mi correo personal, y algunos muy pocos que también han podido llamarme telefónicamente. Tienen ustedes en su evaluación a distancia los nombres del profesor, el correo electrónico y el horario en que pueden llamar. Entonces, cada que tengan alguna novedad, uno acá, por ocupado que sea, estamos nosotros en la obligación de responder sus preguntas. Háganlo, por favor, no tengan eso ningún recelo, pregunten. Por supuesto que ustedes deberán preguntar siempre y cuando hayan leído ya la temática sobre la cual preguntan, porque ya me he topado con dos casos en los que no han leído. Desde esa perspectiva no hay cómo servirles adecuadamente porque no me van a entender. Yo creo que lo más adecuado es primero leer. De pronto ahí surge una duda, pues ahí es donde estoy a sus órdenes. Ustedes, si se fijan en la pantalla, conocen ya el tipo de material que
estamos utilizando. Espero que todos, absolutamente todos, tengan ya su material. El libro básico es de Víctor Miguel Niño Rojas, en su tercera edición. La edición segunda, entiendo que les habrán dado pues la tercera edición, en eso fijaránse bien. El libro se llama Competencias en la Comunicación hacia las prácticas del discurso, fundamentalmente del discurso lector. Luego se han de ir dando cuenta ya que para adentrarnos en estas grandes competencias lectoras, fundamentalísimas, porque la educación en general en cualesquiera de sus niveles se basa en la lectura. Por eso hay que aprender a leer. Y cuando digo aprender a leer no me refiero al hecho de descifrar unos cuantos signos gráficos que aparecen bien en la pantalla o bien en una hoja de papel. No es esa la lectura, ¿no? Uno puede sencillamente pasar la vista y no más. Hay algunos niveles, hay algunas situaciones que hay que tomar en cuenta. Yo he venido trabajando la lectura últimamente de manera muy profunda porque estoy en un trabajo de investigación para una tesis doctoral. Entonces, me doy cuenta de las dificultades que hay, infinidad de dificultades. La propuesta que estoy haciendo y que luego, bueno, ustedes ya no, porque ya tienen en sus manos este texto, pero el próximo ciclo se trabajará con un texto de mi autoría en torno a la axiología y antropología de la lectura, porque por ahí está un poco el asunto. Hoy ustedes van a trabajar con este texto y no con todos los capítulos que están ahí, como luego vamos a ver y o que ustedes ya conocen en su guía didáctica. Saben ustedes que el otro material de estudio es la guía didáctica, en este caso elaborada por mi persona. En la pantalla está ahí el correo, si alguno no lo tiene a mano, aunque digo está en la evaluación a distancia, está también en la guía general que les entregaron cuando hicieron la jornada ya de asesoría de sistema. El teléfono al que me pueden llamar, pues si están fuera de la región 7, creo que es, pues que, claro, 7, que se marque el 07, si están fuera de ella. El teléfono es de la universidad y la extensión es la 2405. Pueden llamarme de lunes a jueves de 8 a 9 horas. O si en algún momento pueden también hacerlo, quieren hacerlo de 6 de la tarde a 7 de la noche, que son los espacios en donde me encuentran ahí en la oficina. Yo soy director del Departamento de Lenguas Modernas y Literatura. Soy responsable de pregrado de la sección de Lengua Española y Literatura y coordinador de esta maestría. Por lo tanto, mis funciones son un poquito apretadas, como se puede decir, y por eso es que no paso allí en la oficina pues las 8 horas del día, como debería ser, ¿no? Sino en diferentes actividades. Pero siempre estamos a la orden, sobre todo si ustedes llaman a esa hora. De 8 a 9 de la mañana o de 6 a 7 de la noche también. ¿Cuáles son las competencias que queremos lograr en este módulo? Es importante que ustedes se fijen en ellas. Vamos a tener la oportunidad, los que puedan, por supuesto, asistir a Quito el día sábado 25 de 10 a 12 del día. Ahí hemos de trabajar algunos otros asuntos, los que puedan, digo, acompañarnos. Lo ideal hubiera sido presencialmente que demos esta maestría en todos los lugares, pero humanamente eso no es posible. Por eso la damos pues en el lugar en donde hay más alumnos, que es en Quito. Si alguno quiere viajar allá desde cualquier parte del país, pues bienvenido. Yo mismo tengo que viajar allá el día viernes para poder el sábado estar con ustedes y también para asesorar al segundo grupo de tesistas que ya están pues a todo desarrollar su trabajo. Bueno, hoy se trabaja mucho con las llamadas competencias. Ustedes saben que una competencia no es más que estar apto para poder cumplir con una tarea determinada. Por supuesto que dentro de una competencia es factible llevarla a cabo si uno está en condiciones de valorar y de validar adecuadamente las concepciones teóricas. Con esa concepción teórica uno sí puede aplicarla en alguna actividad determinada. Y es lo que les pido a ustedes si ya han revisado la evaluación a distancia. Son actividades evidentemente de aplicación, no son de mera memorización, no son de mera transcripción teórica de algún asunto determinado. No es eso. A nivel de posgrado no se trabaja así.
que hay que memorizar lo esencial, por supuesto, pero eso sirve para hacer las aplicaciones debidas. En ese sentido, las competencias, por ejemplo, en primer lugar, uno debe tener un conocimiento de las bases teóricas para emprender en las competencias lectoras y de escritura. Eso lo tienen ustedes ahí en la guía didáctica. No olviden, por favor, alguna vez, no alguna vez, a veces siempre me preguntan qué leer primero, qué es lo más adecuado. ¿Leer primero el libro o leer primero la guía didáctica? ¿Qué dicen los distinguidos maestros que están aquí a mi lado, aquí en Loja? Esta señal se genera desde Loja. ¿Qué dicen? ¿Primero será necesario leer la guía didáctica o el libro? La guía didáctica. Me dicen aquí muy bien la guía didáctica. Bueno, si alguien quiere empezar por el libro tampoco hay problema. Pero es recomendable primero empezar por la guía didáctica porque por eso la palabra lo dice. Guía nos orienta, nos guía, nos conduce hacia dónde queremos llegar. Entonces aquí ustedes con las competencias ya saben qué es lo que se quiere lograr. Primero que haya un conocimiento adecuado de todo lo teórico, al menos de los capítulos que se mencionan en la guía didáctica, y ustedes tienen que obligadamente leerlos más dentro de la guía didáctica. Por eso la guía didáctica está gordita. No se vayan a asustar, pero verla así un poquito gordita, porque lo que tiene es más de la mitad es de algunos artículos que me he permitido yo recoger, artículos que son sustanciales, muy granados, muy selectos en torno a la lectura, porque el libro no es exclusivamente, como ustedes se habrán dado cuenta, solo para la lectura. Y está bien, porque si uno quiere leer, tiene que tener conocimiento, tiene que dominar otros asuntos, sobre todo la lengua. Sin el dominio de la lengua no es factible el que uno pueda leer adecuadamente. Hay que dominar primero la lengua, sobre todo en el ámbito, incluso dentro del ámbito gramatical. Me refiero a tres aspectos esencialísimos: la ortografía, la morfología, la sintaxis y por supuesto la semántica e incluso la pragmática. Eso hay que tener un buen dominio. Sin eso es difícil leer, porque de lo contrario usted puede leer lo que le suelo decir a mis alumnos de pregrado en una materia que se llama expresión oral y escrita. Está un alumno leyendo, toma incluso el texto básico mío y dice: señor muerto, esta tarde llegamos. El que está al lado le dice: oye, no seas tontito. Ahí no dice así. No, si aquí está, sí dice, están es las mismas letras, pero no dice eso. Entonces, ¿qué dice? Le dice el otro: verás, vos leíste señor muerto, esta tarde le llegamos. El otro le dice: eso no dice ahí. Ahí lo que dice es: señor muerto está, tarde llegamos. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? No es lo mismo decir señor muerto, esta tarde llegamos, que decir señor muerto está, tarde llegamos. ¿Qué pasó en el primer caso de ese lector? Vio las letras, pero no reparó en las pausas que debe hacerse, porque no tiene él en su conciencia esos elementos. Es decir, no hizo caso, en este caso, no de las letras de cada palabra, sino de los signos de puntuación y de acentuación. Señor, coma, muerto está, coma, tarde llegamos. El que hace las pausas se da cuenta que hay unos signos que dicen algo. Hay una tilde, está. El otro dijo: señor muerto, esta tarde llegamos. La vio a la tilde y no la pronunció adecuadamente. Mire, hay que conocer teóricamente aspectos de lengua. Y por ahí pueda que esté la dificultad en alguno de ustedes. Póngale un poquito de cuidado, consígase un buen, quizá los que tengan ese tipo de dificultades, algún texto. Yo mismo tengo un texto muy adecuado para eso que se llama expresión oral y escrita. Los que han estudiado en pregrado lo conocen. Y bueno, pero hay mucho en eso que pueden ustedes trabajar. Por eso es bueno entonces este conocimiento, las bases teóricas. Otro asunto importante, la comprensión de las capacidades latentes al discurso de lectoescritura. Para dominar la lectura hay que dominar la escritura. No se le vaya a usted a ocurrir escribir cajón con G, que ya no dice cajón, ¿no es cierto? Entonces hay que tener ese cuidado, y a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Producción del discurso lector y escrito es otra de las competencias, ¿no?
que podamos producir un discurso lector y un discurso escrito adecuado. Ya ustedes deben saber lo que es discurso. Discurso no es el que solo aquel que en el que uno repara cuando alguien se pone al frente para hablar leyendo un papel, ¿no? Aquí ya vamos a ver, ustedes ya saben qué es discurso. Y luego, pues, una interpretación adecuada, una creación, porque los seres humanos somos dados a crear. Hoy en la mañana, en la madrugada, leía un texto, porque mis lecturas son en la madrugada, en la noche y en la madrugada, durante todo el día, son el diario vivir o lecturas que son del día. Hoy en la madrugada leí un texto de Rodari, que les recomiendo, si algún rato pueden, no sé si lo tengo aquí en la recomendado dentro de la bibliografía, que se llama Gramática de la Fantasía. Gramática de la Fantasía, un texto hermosísimo, lo pude tanto lidiar conseguir hoy en la Feria de Bogotá, hace unos 15 días que estuve por ahí justamente buscando libros y asistiendo a un curso justo sobre lectura, ¿no? Y ahí un muchachito de 5 años crea un texto bellísimo, porque el profesor lo motiva para que escriba. Sobre todo cuando uno es niño, bueno, todos somos niños todavía, ¿no es cierto? Aquí ustedes me pueden ver jovencito, lindo, guapo, igual que todos ustedes, ¿no? Somos niños, somos llenos de vida y por ende podemos crear cosas muy novedosas. Y eso hay que hacer en literatura. Ustedes cuando desarrollen su trabajo de grado, y no solo ahí, ¿no? En las mismas evaluaciones a distancia deben ser ya creativos, aplicando pues los análisis y la crítica respectiva de los textos que ustedes deben estudiar. Bueno, estas son las competencias que queremos lograr. Y ante todo, un adecuado razonamiento de lectoescritura. Hay que aprender a razonar, aprender a pensar con rigor. Somos muy fáciles para pensar de manera mediocre, de manera muy simplona. Por eso estos estudios, o los estudios que uno lleve a cabo, son siempre para poder generar un pensamiento creativo, un pensamiento que nos permita conversar adecuadamente, que nos permita enfrentarnos a los demás, a la vida. Cuando digo enfrentar, no en el sentido de pelea, sino de aprender a bien vivir. Ustedes saben que en la medida en que uno desarrolla ideas más adecuadas, más coherentes, más racionales, más vivas, todos nos volvemos vivos, racionales, coherentes, armónicos, ilusionados, llenos de vida, ¿no? Y eso es lo que importa. Comprensión y toma de conciencia, ahí se me ha ido una S, de conciencia de la lectura para un auténtico desarrollo humano. Este para mí es el mayor y la mejor, es la mayor y la mejor competencia que debemos lograr. Una comprensión y toma de conciencia, tal como Nance les decía, de aquel que leía Señor Muerto esta tarde llegamos. Sencillamente no había una toma de conciencia gramatical, eso es todo, ¿no? No hemos descuidado, porque ¿cómo no vas a ver qué es una coma? En fin, uno se descuida a veces. No hay que descuidarnos, hay que tener un desarrollo conciencial, siempre ahí, atentos a todo. ¿Qué es lo que uno lee? ¿Por qué lo lee? ¿Para qué lo lee? ¿En qué condiciones lo lee? ¿Qué saca usted leyendo lo que está leyendo? ¿Qué es lo que está comprendiendo? ¿Qué está entendiendo? ¿Qué puede inferir de esa lectura? ¿Qué hipótesis puede plantear? ¿Qué preguntas? ¿Qué tipo de diálogo puede usted establecer con lo que lee? Miren que aquí ya los bombardeé con un montón de cosas. La lectura, créanlo que es bellísima. La lectura es tan bella como en el caso del hombre cuando uno dice la mujer es muy bella. Claro, las mujeres también dicen el hombre es bellísimo, es guapísimo, ¿no es cierto? Acá también decimos la lectura es lo mejor. Es una situación cuando uno tiene un libro en sus manos, es como tener el amor de su vida en sus manos. Me refiero a la pareja, a la esposa, al esposo, a un hijo, una hija, a su madre, su padre, a quien uno tanto quiere, tanto ama, tanto valora, tanto respeta, tanto admira, porque el amor justamente permite eso. Lo mismo, usted debe enamorarse con el libro. Si no se enamora del libro, usted lo que estará haciendo es pasando el tiempo, igual que un mal matrimonio, igual que un mal enamoramiento. Usted se pondrá a pelear. Entonces acá también con el libro se pone a pelear, se pone ahí a sudar, se pone ahí a lamentarse, a quejarse contra el profesor, contra el sistema, contra la universidad y todo un asunto. Con amor, con ñeque, como dicen los chicos, los muchachos, con cariño, todo es posible. Eso es esta toma de conciencia. Espero que estén ustedes bien arraigada
para que con eso puedan estudiar no solo este módulo, sino todos los módulos que son hermosísimos, cada uno de los que en cada ciclo se estudia, porque estos módulos son hechos por cada uno de los profesores de nuestro país, a excepción del que tienen en sus manos, y hay otro, creo, también el de la ilustración. Son solamente tres libros de mercado que llamamos. Los otros todos son hechos por nuestros mismos profesores, ¿no? Y eso es lo bueno en esta maestría. ¿Cuáles son los temas de estudio del texto básico? ¿Sí? Van a tomar directamente. No, yo no les prohíbo, yo no soy quien para prohibirles. Está bien que lean el texto completo, pero para efectos de este módulo, de esta maestría, y para efectos sobre todo de examen y de realización de trabajos, ustedes deben empezar por el capítulo segundo, proceso cíclico de producción y comprensión de discurso. Luego por el capítulo cuarto, la comprensión y análisis de texto. Esto está en la guía didáctica. No, ustedes se fijan, ahí está en la guía didáctica, en la parte de contenidos, no tienen para qué anotarlo. Más bien pueden ir subrayando por ahí, si ya localizaron, a ver si yo lo tengo. Lo que pasa es que no quiero dedicarme mucho acá a la guía para poder avanzar, porque luego el tiempo se nos va de manera muy rápida. Contenidos en la página 10. Entiendo, no sé, cosa que yo los haya puesto mal, yo aquí les estoy diciendo otra cosa. Ayudaránme a ver. Creo que está mal. No vaya a estar mal, porque antes había otro libro. No sé, sí, está bien, sí, ya me asusté. Sí, había otro libro del mismo autor, pero era de segunda edición, y él hizo una, por eso esta es la tercera edición, entonces espero que eso esté ahí bien. El capítulo quinto, luego, el camino a la comprensión de un texto escrito, luego el capítulo sexto, el proceso de composición de un texto escrito, capítulo séptimo, producción de algunos tipos de escritos. Estos son los capítulos del libro. Y luego de la guía didáctica, por favor, la guía didáctica, hay que leerla íntegramente. A veces no leen nuestros queridos estudiantes, no leen los anexos. Perdóneme, en este caso, porque yo no encontraba un libro, hay muchos libros de lectura. Yo en mi casa me precio de tener unos 10.000 libros, aquí están nuestros maestrantes de Loja, los ratos que me visitan, todo el tercer piso de mi casa, de biblioteca, y tengo de lectura yo creo que unos 500 libros, solo de teoría de la lectura. Pero no había un libro que me, perdónenme por el yo, que me satisfaga plenamente para que ustedes lo puedan tener. Por eso es que buscamos este texto. Y desde ahí yo me puse a trabajar y ya está prácticamente listo este nuevo libro. Por eso es que más bien busqué anexos que sean pertinentes, adecuados para este módulo. Léanlos, por favor. Es su obligación leerlos. Uno, prólogo. ¿Por qué leer de Harold Bloom? Harold Bloom es uno de los máximos intérpretes de la literatura mundial, incluso ha sido candidato al premio Nobel de Literatura. Es un norteamericano, un escritor de más de unos 30 textos, no de creación, sino de análisis de textos literarios. Lean en este tema que va a ser muy interesante, incluso están ahí puestas las páginas y todo. ¿Cómo leer? De Silvia de la Coan, en la página 90. Importancia de la lectura, de Carmen Lomas Pastor, no Pastor, sino Pastor. 4. Experiencias y reflexiones sobre la lectura, de Miriam Eliana Bojor, que es una cuencana que trabaja muy bien también el tema de la lectura. La lectura como fundamento de desarrollo humano, de este humilde servidor de ustedes, lo encuentran a partir de la página 145. A propósito, les recomiendo un libro que circula a nivel nacional exclusivamente sobre lectura, que se llama, perdonen que yo aquí mismo me haga propaganda, pero como es sobre esto que estamos hablando, que les puede servir. Y el libro es barato, creo que vale 6, 7 u 8 dólares. Salió en la campaña nacional Eugenio Espejo por el libro de lectura. Entonces el libro circula en todo el país. Siempre lo he visto por ahí en algunas librerías. Aquí en Loja está en la librería Austral, algo así se llama, en la Juan Félix de Valdivieso y 18 de noviembre. Ahí trabaja una distinguida alemana en esa librería. Está ahí el libro. Lo encuentran en algunas partes del país, en caso de que puedan, por supuesto, que quieran ustedes un poquito ahondar más en la lectura. 6. Comprensión y teoría de las 6 lecturas de Álvaro Mina Paz. 7. ¿Qué leer? El relato. Cuento y novela, de Silvia de la Coan.
8. ¿Qué leer? La poesía, de Silvia de la Coa. 9. Los géneros literarios, de Fernando Gómez Redondo. Hay algunos de pueda que alguno de ustedes no se ubica en los géneros literarios, que es importantísimo estudiar literaturas de los géneros, sobre todo los que vienen de otras disciplinas que no son la literatura, que no es la literatura. Pues este texto, este artículo les va a ayudar mucho. 10. Para un taller de análisis y creación de textos narrativos, de Manuel Corrales Pascual. Él es un sacerdote jesuita, en este momento es rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es el libro completo, por supuesto, y aquí lo que he hecho es tomar de ese libro, creo que 2 o 3 artículos. A ver, el 10, para un taller de análisis y creación de textos narrativos. El 11, ¿quién cuenta la historia? Los diversos tipos de narrador, del mismo Manuel Corrales Pascual. 12, manipulación poética del tiempo, de Manuel Corrales Pascual. Ahí dice C, pero es D. Son 3 artículos que he tomado de él. En este momento no recuerdo el libro, pero el libro de él está ahí en la misma bibliografía de la guía didáctica. Si en algún momento quieren adquirirlo, es fácil adquirir ese libro. Redacción de textos académicos, para quien no tiene dominio de lo que es cómo elaborar un texto académico, me refiero a cómo elaborar un ensayo, ustedes eso tienen que dominarlo, cómo elaborar un resumen, cómo elaborar un comentario, una crítica, una reseña, una descripción, una narración, eso hay que saber diferenciar estos elementos. Ustedes tienen que obligadamente esto saberlo, conocerlo y escribirlo. No hay tiempo para que yo les detalle todo esto, por eso es que está puesto ahí. Y para los que tengan dificultades, si alguno de ustedes lee Señor muerto está tarde llegamos, en vez de leer Señor muerto está tarde llegamos, pues les va a servir esto de los signos de puntuación. Es un breve artículo de mi persona que está también ahí en la guía didáctica. Cuidado, vaya usted a escribir y a convencerse cuando por ahí en algún letrero dice: aquí se alquilan cuartos para señoritas con balcón. Mire, es invisible, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? No hay dominio de la sintaxis. Lo que seguramente se quiso decir es: aquí se alquilan cuartos con balcón para señoritas. Pero no se puede decir: pues, aquí se alquilan cuartos para señoritas con balcón. Porque da la idea de que esa pobre señorita es la que está llevando el balcón, ¿no? Y eso pues no es pertinente. Por favor, a leer. Imagínense, estamos hablando de teoría de la lectura. Y si en teoría de la lectura no leemos, entonces yo puedo concluir de que no van a leer el resto de textos en forma adecuada. Este módulo es básico, no solo para que ustedes aprueben esta maestría ni este módulo, sino para sobre todo para los que son maestros, ¿no? Su vida cotidiana, bueno, para todo el mundo, ¿no? El aprender a leer adecuadamente. ¿Se dan cuenta tantas cosas para leer? Pero no se vayan a asustar tampoco, cuidado. Ya no les voy a estar sembrando miedo a ustedes, no ese es el sentido. Yo lo que he tratado es para ayudarles, para los que tengan alguna que otra dificultad, alguno que otro vacío, porque así es, y eso tampoco se sientan mal. Todos en la vida tenemos algún vacío en alguna disciplina, a veces por más que la dominemos. Yo trabajo, ya creo como 80 años ya llevo trabajando en estas materias de literatura, de lingüística, de filosofía, incluso de religión. Y miren que no acabo de aprender. Más se me despierta el deseo por conocer más y más. De 10.000 libros que tengo en mi casa, yo no creo que he leído todavía la mitad. No creo que los he leído a pesar de mis 80 y pico de años de edad, imagínense. No me creen que tengo 80. La lectura, miren, nos rejuvenece, por eso me ven a mí de 30. Hay que leer, créanlo, les aseguro que si usted lee 2 a 3 horas diarias, usted rejuvenece, no se envejece. Miren, yo no paso de 30 ya y con 80 años. Lea, por favor, lea, la igual que el amor en pareja, cuando uno se ama tanto, igual no envejece, tampoco con el libro. Pero si usted tiene rabia cuando esté leyendo, hasta le puede pegar la rabia del perro. Entonces, tenga cuidado en eso, no lea con rabia, lea con mucho amor, con mucho cariño, y cuando no entienda, me pregunta a través de los diferentes medios, ya saben, el EVA, el correo electrónico, vía telefónica y presencialmente cuando quieran visitarme aquí en Loja. Me han dicho que ustedes tienen bastante dinero y pueden nomás viajar y no hay ningún problema. O el día domingo, por favor, perdón, el sábado 25,
Y bueno, hemos estado siempre en contacto porque, como les decía, soy el coordinador académico de esta maestría. Bueno, empezamos por algunos asuntos que yo he considerado que a veces son un poquito medio, quizá, difíciles de comprender. Bueno, no tanto a veces de comprender, sino más bien de llevarlos a la práctica. Porque empezamos con esto, actos de habla. Porque usted dirá, ¿cómo así actos de habla en la lectura? Deberían ser actos de escritura. Bueno, dice actos de habla porque en un texto literario, sobre todo en un cuento, en una novela, incluso hasta vez en un poema, usted se va a encontrar con diálogos. A veces el lector, el poco lector, no diferencia, no puede diferenciar cuando, pero en el momento que está leyendo, cuando está frente a un diálogo, frente a una descripción, frente a una argumentación, o a un comentario, o a un ensayo. Les preguntaba a mis alumnos en presencia, ellos son obligadamente leen un libro por bimestre, aparte del texto que tienen. ¿Qué está usted leyendo? Dice, ensayo sobre la ceguera. ¿De quién? De Saramago, premio Nobel de Literatura, José Saramago, muy bien. Le digo, ¿es un cuento, es una novela, es un ensayo? Es un ensayo, me dijo. Entonces yo enseguida dije, mire, usted no lo está leyendo. Porque ese libro, a pesar de que el título diga ensayo sobre la ceguera, no es ensayo, es una novela. Entonces así rápido uno cuando ya es un poco experto en estas cosas, rapidísimo se da cuenta que si el alumno lo engaña a uno o no. O alguno que dice el lector. ¡Fum! Dicen, leo 2 a 3 horas. ¿Qué está leyendo? Y empieza ahí, no está leyendo. ¿No? Que a veces uno es alabancioso, ¿no? O por no quedar mal, uno dice, sí, yo leo tal cosa. Y no es así. Entonces vamos a leer como es debido. Los actos de habla son comunes. En este momento estamos con actos de habla. Estoy yo emitiendo una cantidad de actos de habla. ¿Qué es un acto de habla? Ustedes ya lo saben. Es la unidad más pequeña que tenemos para comunicarnos. Hola, es un acto de habla. ¿Cómo estás? Es un acto de habla. Ajá, es un acto de habla. Es un acto de habla. Toda, por pequeña que sea, esta unidad es de comunicación o más bien dicho, un acto de habla es eminentemente comunicativo. Desde un acto de habla expresamos algo para comunicarnos. Por eso la unidad mínima de la comunicación no es propiamente la oración, es un acto de habla. En la escuela nos enseñaron que era la oración, ¿no? Pero es un acto de habla, así lo dicen nuestros respetables lingüistas contemporáneos, ¿no? Y así lo creo después de que uno tiene la oportunidad de leer todos estos asuntos, porque hay que estar siempre al día, ¿no? Ahora, un acto de habla es la mínima unidad de acción en que se pone en uso la lengua, donde un emisor emite un enunciado portador de una información, siempre con destino a un receptor. ¿Sí? Cuando uno habla, pues, claro, hay gente que habla para sí misma, ¿no? Yo tengo un amigo que por aquí, por las calles de Loja, él va solito y va, habla y habla. Los que lo conocen dicen, bueno, es un medio trastornadito. Él va, habla y habla. Y a veces cualquier cosa de pronto ahí pasamos hablando a solas, ¿no? Pero bueno, eso se ubica en otro contexto. Un acto de habla siempre tiene referencia a un alguien. Y ese alguien debe estar atento para que sepa en qué consiste ese acto de habla. Los actos de habla se dividen al menos en 3 asuntos. El acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. El acto locutivo es la producción de un enunciado oracional en el que se aplican las reglas pues, de la gramática y en que se configura un significado proposicional del cual hace parte el tema y la información que se refiere a ese tema. Por lo tanto, un acto locutivo es un acto de habla que tiene sentido. Incluso el que les decía hace un momento, ajá, alguien me está hablando y me dice, ajá, yo tengo una persona amiga que cuando hablamos por teléfono, algún asunto muy concreto, lo hablamos normalmente, pero cuando ella me dice, ajá,
yo enseguida percibo que no puede seguir hablando, que está muy ocupada. No que por su delicadeza no me dice, mire Galo, por favor, hablamos otro rato, estoy ocupada. Pero cuando ya dos, tres, las terceras, ajá, entonces bueno, me despido. ¿Por qué? Porque ya ese ajá me está dando ahí algo muy, muy puntual. Miren, ahí hay un acto de habla con apenas una palabra. Entonces, no olvidemos este acto locutivo dentro del acto de habla. Locutivo viene de locuaz, viene de hablar. Por eso en la radio al periodista, bueno, ya no, antes le decían locutor. Y está bien, locutor el que habla, el que está manifestando algo. Claro que el locutor ahí en este caso, es en una sola vía. Me refiero a una sola vía en el sentido de que el otro no le responde, solo está escuchando, pero escucha para reaccionar. Y justo viene el otro paso, el acto ilocutivo. El acto ilocutivo es el que añade al hecho de decir algo cierta fuerza de intención. El ajá tiene una intención, en el caso que Mans les decía. Todo acto de habla tiene una intención. Y eso es lo saludable, eso es lo bueno. Pero el que habla emite una intención, y el que escucha tiene que saber captar esa intención. Por eso en la escritura es difícil la lectura. Insisto, el que dijo, Señor, esta tarde llegamos, no logró captar la intención que hay en ese discurso pequeño. No dice, Señor, esta tarde llegamos, dice, Señor, muerto está, tarde llegamos. Ahí está el acto ilocutivo, porque el acto ilocutivo tiene una intención. Esta intención se manifiesta de múltiples maneras en el hablante. Quiere expresar un deseo, quiere dar una orden, puede amenazar, puede exclamar, interrogar, preguntar, puede prometer. Bueno, ustedes saben, todos, yo diría a veces a cada momento estamos emitiendo actos de habla ilocutivos. Claro, para que haya el acto ilocutivo tiene que haber el acto locutivo, es decir, el habla como tal. Y el acto ilocutivo es ese matiz. No es lo mismo decir, por favor, tenga la bondad de salir, que decir, por favor, se me vaya aquí. O peor si digo, lárgate. Imagínate. En España sí me dijeron, yo tuve la oportunidad de ser un primer posgrado en el año 95. Fui a un colegio mayor que llaman allá, ¿no? Ahí es mejor que estar en un hotel donde le brindan de todo y uno puede estudiar con tranquilidad. Solo posgradistas pasan en estos colegios. Pero resulta que yo solo me aguanté un mes, o 2 meses creo. Se me iba y toda mi beca. Me daban, creo, en ese entonces 100.000 pesetas y yo pagaba 90.000, me quedaban 10.000 solo para el transporte. Yo quería ir a conocer otros lados y me salí de ahí y fui a alquilar un piso, como llaman allá. Y al alquilar un piso lo pagaba, creo que era 20.000 pesetas en ese entonces. Bueno, 20.000 cada uno, porque fuimos 5 para alquilar lo que aquí se llama un departamento. ¿Y qué estaba diciendo? Que dijeron hablar. ¿Verdad? Y cuando me. Muy bien, solo era para ver si están atentos. Aquí están muy atentos acá en Loja, estos distinguidos maestrantes. No, pero sí me olvidé, en verdad. Cuando ya fui a agradecerle, me dijo el director del colegio mayor, que ya te largas. O sea, que yo me quedé así un poco frío, ¿no? Qué fea expresión, que ya te largas. Y después me di cuenta, pues, cada cultura tiene sus propias manifestaciones de habla, en fin, y nuestros españoles son así, ¿no? No me estaba insultando, una manera de expresarse. Esos son actos ilocutivos. Por eso en el acto ilocutivo incluso entran las emociones, los estados de ánimo, nuestra cultura o el lugar en donde estamos. A veces uno depende de los grados de confianza que se tenga con quien uno está hablando. Una misma frase no se la dice de la misma manera a alguien que yo estimo mucho que a otra persona que recién la conozco. E incluso uno a veces dice, no sé si han escuchado, claro, cuando escucha uno mismo, cuidado,
¿A dónde quién te vas? ¿Dónde da los guerreros? Tendrá el cuidado, ese hombre es medio bravo. Anda nomás, súper gente, él te trata muy bien. Mire, esos son actos ilocutivos. Esas intenciones, hay una palabra más especial, esos matices que se tiene, que tenemos cada uno de los seres humanos. Yo diría ese estilo personal que tenemos. Bueno, avanzo porque a veces yo me emociono mucho solo en un solo tema y el tiempo se va, pero creo que esto está entendido. Pero miren que el acto de habla no solo se queda en lo ilocutivo, hay una intención, por supuesto, pero viene lo perlocutivo. Lo perlocutivo, en cambio, son ya es aquello que se realiza como consecuencia de ese acto ilocutivo, pero en esa relación hablante-oyente. Yo digo, por favor, tenga la bondad de salir. Y de eso hay una consecuencia. Yo estoy aquí implorando, dando una orden, por favor, salga. Y de eso hay una consecuencia. La persona que va a salir lo hace ¿por qué? Porque me escuchó, porque captó. Ahora, por supuesto, si quiere sale, si no, no. Es decir, hay una reacción frente al acto ilocutivo, tanto del que habla cuanto del que escucha. Eso es lo bueno, ¿no? Que no es solamente del que habla, sino del que escucha. Bien para que haga caso, bien para que responda, bien para que se enoje, para que se entusiasme, etcétera de cosas. Ese es el acto perlocutivo. De eso hay que tener cuidado, conciencia, cuando uno lee un texto. Y ahí puede entenderlo. Me refiero, es que, bueno, depende también del tipo de texto que tenga en sus manos. Como aquí nuestra maestría es en literatura, y sobre todo infantil y juvenil. Anoche nomás me leí un libro completo con mi nieta. Les recomiendo, una autora, qué delicia de mujer para escribir. Miren, ¿cuándo es bueno un texto literario para niños? Cuando le gusta al mayor. Con ella ahí lo leímos, claro, los textos para infantes siempre son textos ilustrados, ¿no? Viene con su ilustración respectiva, y cómo disfrutábamos. Yo leía un personaje, ella leía de otro personaje, y se comparte, qué bonito. El libro, no, yo creo que leer un librito de unas 60 páginas, creo que en media hora lo leímos. ¿Qué tan rápido era alguien? Sí, porque solo venía una frase al pie de la página y encima estaba la ilustración, ¿no? Y ustedes van a recibir un módulo sobre la ilustración en la literatura para niños y jóvenes. Es una belleza también poder leer las imágenes. Hoy no se lee solo las grafías, el alfabeto. Hay que aprender a leer las imágenes. Uno lee en los demás. ¿Acaso nosotros no nos fijamos cómo viste una persona? O sobre todo las mujercitas, qué fijonas que son. ¿Cierto? Claro, a ver, sobre todo entre ellas, cómo van vestidas. Y de ellas también al varón. Bueno, nosotros también nos fijamos, ¿no es cierto? Pero a veces no nos fijamos tanto en la ropa. Las mujeres se fijan mucho en la ropa. Nosotros nos fijamos a veces más en la cara, en alguna parte del cuerpo. Pero eso es leer. Leer el cuerpo. Leer los gestos. Leer el vestuario. ¿Por qué una persona viste así? Por aquí me comentaba alguna vez una amiga, si la has visto, dice, ¿cómo viste esta profesora? Dice que no le da vergüenza, si los alumnos no se le reirán. Le digo, ¿por qué? Mira, dice, le encantan los colores brillantes. Bueno, le digo, ya, así es. Vea, todo eso tiene una lectura, es decir, una interpretación. Bueno, estos son los actos de habla. En la evaluación a distancia, creo que yo sí puse ahí esto creo que me lo entregó usted, perdónenme. Creo que sí puse algo sobre los actos de habla. Yo no pregunto qué es un acto de habla, porque usted va y lo copia. O por el medio le cambia alguna cosita, ¿no? No estoy diciendo que con eso son copiones, ¿no? Pero vivimos la era de la copia, somos muy fáciles, muy cómodos. A veces por evitar pensar, copiamos. Entonces yo no le pido que yo en ninguna parte le pido que me transcriba nada. Yo le pongo un cuento y le digo, encuentre los actos de habla. Entonces, ahí me doy cuenta si se sabe o no se sabe leer. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Primero, uno tiene que conocer la cuestión teórica. Si no, es difícil. Luego viene otro asunto también de vital importancia que quiero que ustedes diferencien. El discurso y el texto. Bueno, el enunciado y
la pragmática, pero sobre todo discurso y texto, ya lo tienen en el libro, en el texto básico, pero a veces veo que causa es un poquito de dificultad para interpretarlo. ¿Por qué? Porque leer no es fácil. Bueno, ¿qué es el discurso? El discurso es el conjunto de actos de habla que están plasmados en el escrito, de manera ordenada. Por lo tanto, para ordenar un discurso, el escritor primero se sirve del conocimiento adecuado de la lengua. Porque si no, ese discurso va a causarnos dificultad a los lectores, cuando no está bien escrito. Por lo tanto, el discurso se encarga de la situación gramatical. Es decir, para escribir un discurso, este es un discurso escrito, todo este libro. La guía didáctica es un discurso, toda la guía. La evaluación a distancia que tengo aquí en mis manos es un discurso. Lo que está en la pantalla es un discurso. ¿Por qué? Porque está hecho de palabras, en este caso escritas. Hay un discurso oral, hay un discurso gestual, hay un discurso oral, escrito. Miren, yo estoy en este momento hablando, ese es mi discurso. El discurso que le estoy dando, ¿a través de qué medio es? De una videoconferencia. Miren que digo conferencia. Hay discurso y conferencia. La conferencia es un discurso. Yo estoy emitiendo un discurso. Son cadenas de actos de habla. Pero estas cadenas tienen un soporte incluso pragmático, incluso ideológico. Y sobre todo, digo, gramatical. Miren aquí las láminas que aparecen en la pantalla de manera ordenada. La lectura, las letras están ordenadas. Ese es el discurso. Ahí mismo está la pantalla. Es una cadena de actos de habla en los que se producen enunciados coherentemente relacionados para cumplir un propósito comunicativo en un contexto real, en un contexto adecuado, porque el mismo discurso, miren, en este momento estoy dando un discurso a través de la pantalla, a través de virtualmente. El sábado, en cambio, voy a estar presencialmente frente a un grupo de 30, 40 o 50, la vez anterior casi hubo 50 distinguidos estudiantes. No sé para este fin de semana cuántos hay. Voy a trabajar con lo mismo. Pero el discurso va a sufrir una alteración. Es un discurso presencial. En este momento es a través de un medio tecnológico. Ese es el discurso. En cambio, ¿qué es el texto? Claro, uno dice, a esto lo llamo texto. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia? Claro, este discurso tiene un texto. El texto es el mismo conjunto de palabras, pero que le sirven a usted para extraer un mensaje. Cuando uno lee, debe quedarle a uno un mensaje. Si no, tampoco la lectura tiene sentido. Digo, miren, de este discurso, por el amor de Dios, queridos maestrantes, tiene que quedarles algo. Si no les queda nada, resulta que no hay texto. El texto es el mensaje que se teje o construye con el discurso, sustentado en un esquema abstracto, que es la macroestructura. ¿Qué es la macroestructura? En la macroestructura, macro significa mayor, grande, todo. Estructura, pues, ¿cómo está estructurado algo, no? En la macroestructura entra todos los elementos que son posibles para escribir o para hablar. En este momento la macroestructura es toda esta videoconferencia. ¿Qué entra en juego como macro? No solo el que yo haya, también es una cadena. Primero, el haber leído bien el libro. Segundo, el dedicarme a hacer estas láminas, el hacerlas en PowerPoint, luego traerlas acá donde el técnico que está justo frente a mí, en este caso, acá en Loja, para que él las disponga debidamente y yo poder aquí servirme de ellas. Ya. Todo así, es que en la macroestructura
entra todo, todos los recursos. Luego el recurso este mismo vía internet, satelital. ¿Ya? Ustedes están en un aula virtual en este momento, en algún centro universitario, o pueda que me estén viendo en vivo, en su casa, en alguna parte. ¿Ya? Todo eso es la macroestructura. Vuelvo a lo del texto. Cuando uno lee, o cuando usted me escucha, o cuando uno escucha a alguien, debe quedar un mensaje. ¿Cómo se construye ese mensaje? Pues de conformidad con lo que en este caso yo voy diciendo. De conformidad con lo que voy leyendo, me va quedando algo. Yo extraigo el mensaje. Yo lector. Cada lector extrae su propio mensaje. Por eso yo un cerito bien puesto, bien soldadito lo pongo ahí, perdón que hable así, como de esos pedagogos a la antigua. En el trabajo a distancia, sí, veo que si le pido el discurso y el texto de un cuento, de pronto veo que hay dos o tres o cuatro escritos exactamente lo mismo, han copiados. Porque el mensaje, pues no puede ser, que coincide, por supuesto que sí, pero no puede ser al pie de la letra el mismo para otra persona, porque cada lector tiene su propia interpretación. ¿Y por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra formación, que no es la misma que del otro compañero, por más que hayamos estudiado, incluso si seamos gemelos. Entonces el mensaje siempre va a ser muy propio, muy personal, a partir de cómo capto lo que leo, o lo que escucho, lo que veo. ¿Qué es el enunciado? Es la emisión concreta, el producto de la enunciación cuando se habla o escribe. Ese es un enunciado. Un enunciado es un acto de habla. ¿Pero por qué entonces? ¿En qué quedo? ¿Qué es enunciado o qué es acto de habla? Es un acto de habla y se convierte en enunciado porque lo emito en un momento determinado, en un contexto muy, muy especial. ¿En qué se diferencia el acto de habla? Lo que Nance decía. Por favor, salgan. Es un acto de habla, pero es un enunciado muy concreto. El mismo, por favor, salgan. ¡Por favor, salgan! Miren, está dicho con un tono mayor. Pero el enunciado sigue siendo el mismo. Porque me sirve de las mismas palabras. Pero el acto de habla, recuerden ahí, y locutivo, ya es diferente. ¿Qué es la pragmática? La pragmática analiza los signos verbales en relación con el uso social que los hablantes hacen de ellos. Las situaciones, los propósitos, las necesidades, los roles de los interlocutores, las preposiciones, etc. No es aquí preposiciones, proposiciones. Les ruego ahí, es proposiciones, ¿sí? Preposición es otro asunto, gramatical no. Es la pragmática. La pragmática es el acto comunicativo in situ, en el hecho, en dónde estoy. Yo aquí les digo, miren, por favor, para el día del examen, no vayan a llevar una polla para copiar, porque un varón me puede estar entendiendo que lleva su polla y lleva a su novia, que es muy, muy tierna todavía, que se les dice pollas, ¿no? O alguien va a entender que lleve una polla, lleve una gallina tierna también, ¿no? Eso es polla. Entonces, pragmáticamente, tengo que saber, bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? A esta copia, ¿cómo le llaman hoy los estudiantes a las copias? A esas pollitas que hacen, auxiliares del conocimiento, ¿qué le llaman? Entonces, ¿van a llevar eso? ¿Van a llevar un animalito pequeño? ¿Van a llevar a una dama? Mire, y eso aquí en Ecuador. Vaya usted a España. Ustedes van a saber en España qué significa polla. Polla es pene. Pene, de manera, como eufemísticamente, como dicen, el miembro viril masculino. Es el pene, porque no, otra cosa es pene de noche, pene de día. De penar es otra cosa. Bueno, allá en España usted no puede decir entonces que va a llevar a la... Imagínense una dama que diga, bueno, voy a llevar una pollita a la... Una polla, todo va a quedar bien. O si esta mujer que ya se volvió varón. Eso, pero no hay un poco que exagerar, no estoy exagerando, es una realidad, eso es lo pragmático. ¿En dónde está usted? ¿Con quién está? De acuerdo a eso, usted tiene que saber qué dice
cómo lo dice, cómo lo recibe, cómo lo interpreta. Es lo pragmático. Y avanzamos porque el tiempo se nos va. Macroestructura, entonces, ya les decía que es todos los elementos que de los que echa mano el lector o el escritor, el hablante, para que el discurso sea coherente. Yo he hecho mano aquí, como se pueden dar cuenta, a veces hasta de pequeñas notas de humor. Es la macroestructura. Me sirvo de las manos, de los gestos, me levanto los lentes un poquito aquí, a veces me muevo porque a veces no me siento tan a gusto aquí, porque otra cosa es que camine, me hace falta un pizarrón, escribir, en fin. Todo eso tiene que ver con la macroestructura. Por eso, fundamentalmente la representación semántica global que define el significado de un texto concebido como un todo único. Por eso es que discurso, texto, enunciado, actos de habla, macroestructura, superestructura, tienen una relación uno con otro. Aunque cada uno represente una situación muy especial, pero se relacionan. Por ejemplo, la macroestructura entonces es servirme de todos los elementos posibles. En cambio, la superestructura tiene que ver con el esquema formal del discurso, del escrito. Cuando uno escribe, lo hace en algún género. El médico cuando escribe, ¿en qué género lo hace? En el género de la receta. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, escribió algunos asuntos y lo hizo desde el género epistolar. Incluso, por ejemplo, carta a los romanos, ¿quién escribió? ¿San Pablo o San Pedro? Bueno, carta a los romanos, mire, el género es epistolar. José Saramago escribió el Evangelio según Jesucristo. Y alguien al ver el título puede pensar que es un texto sagrado. Y no, es una novela. Pero si el que lee no diferencia la superestructura, es decir, no sabe en qué género está leyendo, se ve abocado a serios problemas. Caso concreto, El Código Da Vinci, una novela llevada al cine también. Miren el revuelo que causó en el mundo entero. ¿Cómo se iban en contra, sobre todo los católicos, yo diría ortodoxos o mal formados? ¿Cómo va a escribir ese hombre eso contra Cristo y todo eso? Ese señor lector del libro no estaba ubicado, estaba confundiendo la novela con el texto histórico, con el Evangelio, porque en esa o en la de José Saramago, Cristo aparece, por ejemplo, en José Saramago aparece ahí. Ya leí hace algún tiempo esta novela, se me hace que Cristo va a rescatarla de un prostíbulo a Magdalena. Le habla tan lindo, tan hermoso, que la saca de ese lugar y se van los dos a evangelizar. En el otro, en el Código Da Vinci, Cristo aparece casado. Entonces, claro, se escandaliza una persona que tiene una posición cristiana de la vida muy apegada a los evangelios, y está bien, pero sepa que cuando va a leer eso que ahí está, por favor, no lo confundas con la historia. Tiene que saber que se trata de una novela, y la novela es ficción. La novela obedece a una serie de recursos para escribirla. Yo puedo servirme de situaciones reales, pero las mezclo, por eso es novela. Y más bien sería si vela, ¿no es cierto? En vez de no vela. No la veas. No, pero es novela. Tiene que leerla, tiene que verla. Cuando están viendo la televisión, dicen, voy a ver la novela. Entonces le digo, ya no estás viendo la novela, sino la si vela. Bueno, son cuestiones de lenguaje. Uno, por favor, hay que ubicarse. Miren, qué importante que es esto, el saber qué género está usted leyendo. Está leyendo una novela, está leyendo un cuento, un ensayo, una obra de teatro, está leyendo una receta de un médico, una receta de cocina, está leyendo un editorial, está leyendo una noticia, está leyendo algún aspecto de carácter científico,
está leyendo algo de, o es filosófico lo que lee, es teológico, es religioso, es antropológico. Si usted eso no lo detecta, lo que lee no lo puede interpretar adecuadamente. Eso es la superestructura. Yo les he de poner un texto de, creo que está puesto ahí, y les he de decir, bien en la evaluación presencial o a distancia, creo que les puse, ¿cuál es la superestructura de este discurso o de este texto? Pongo un fragmentito. Ah, se trata de un cuento. ¿Por qué? Para saber si se ubica o no. Eso nos corresponde a todos los lectores, ubicarnos. Y luego sí, en los niveles de comprensión ya de lectura, es también vital al menos estos pasos. La comprensión, bueno, yo en un trabajo que tengo aparte llamo el primer nivel la comprensión, comprensión cero en su nivel conciencial. Aquí se parte de la comprensión literal. La comprensión literal es decir de qué trata lo leído. Literal significa al pie de la letra. ¿Qué información es la que usted puede comprender ahí del texto? La comprensión literal es la que da cuenta sintética de ese contenido leído. Ahí yo me doy cuenta si la persona entiende lo que lee, en la comprensión literal. Resulta que para entender lo que leo hay un nivel anterior, por eso le llama cero, o conciencial, el que les decía hace un momento a propósito de Señor Muerto, esta tarde llegamos. Es decir, tengo que tener conciencia de las letras, de las grafías, de los signos, de puntuación, de acentuación, del nivel semántico. Eso es previo para poder comprender un texto. Sin eso no hay manera de llegar a la comprensión literal. No hay manera de que yo pueda entender. Si yo no respeto una coma, si yo no sé para qué está una tilde en una palabra. Aquí una anécdota, un primer libro que escribí cuando recién ingresé aquí a la universidad, soy profesor de planta de la Universidad Técnica, llevo ya 24 años aquí en la universidad, y en ese entonces, que fue en el 89 que yo ingresé aquí a la universidad, en el año 90 pasé ya mi primer librito a la editorial, escrito aquí en la universidad, y no habíamos las computadoras como en ese entonces. Entonces la persona que encargada ahí de la revisión me regresó el texto para que vea ahí y corrija algunos asuntos. Y yo ponía una palabra, me recuerdo tan patente, dos palabras. La una era la palabra sabana. No sábana, sino sabana. Por lo tanto, para el que sabe la lengua, sabe que es sabana, pues va sin tilde. Porque es una palabra grave, terminada en vocal, no lleva tilde. Pero la bendita señorita que me revisó le había puesto una tilde ahí. Y otra palabra era histeria. Y la bendita dama pensó que yo quise decir historia. Entonces me le puso la H, me le cambió la E por O. Entonces, claro, decía historia. Entonces la llamé por el nombre y dijo, ¿por qué me hace eso? Fue doctor, si usted dice. No, usted que se la da de ortógrafo todavía me dijo, ¿cómo se le va a olvidar ese ponerse, cómo se le va a olvidar la tilde a sábana? No, niña linda, si le digo, yo no estoy poniendo, yo no quiero escribir, le digo sábana, sino sabana. Y ella me dice, ¿y habrá pues, la palabra sabana? Mire, la falta de dominio, en este caso, gramatical, hace que uno interprete mal, que escriba mal. Entonces, la comprensión literal solo puede ser posible si usted entiende bien la lengua. Ahí están los defectos, ahí están los problemas gravísimos para uno no ser buen lector. Luego sí, la comprensión inferior. Cuando uno ya entiende lo que lee, por favor, hay que dar el otro paso. ¿Qué es lo inferencial? Es la interpretación de lo leído. Inferir, ¿qué puedo yo inferir? Es ir más allá de las palabras que están ahí. Es valorar ese texto. Aunque es el tercer paso más bien, pero acá en la inferencia se llega a los significados ocultos para escrutar lo que quiso comunicar el autor y que de alguna manera se halla subyacente en el escrito. Yo por ejemplo puedo decir,
un verso pequeñito, a ver qué lo puedo, a ver qué digo. Mujer, voy a depositar el mar a tus pies. Eso tengo que inferirlo. Porque de manera lógica yo no sé cómo voy a depositar el mar a los pies de la dama. Es ilógico, porque el mar es tan inmenso como, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que inferir qué quiero decir ahí con esa exageración. Y empiezo a inferir. Bueno, que la valoro tanto, que la quiero, que la amo tanto, que soy capaz de eso, soy capaz de lo imposible. Eso quiero ahí decir. Tengo que inferir. Toda lectura, por objetiva que sea, hay que inferirla. Solo así tiene validez. Solo así tiene sentido lo que uno hace. Y con mayor razón, el siguiente paso, un poquito más complejo, que es la comprensión crítico-valorativa. No puedo yo jamás criticar lo que no conozco a fondo. No puedo nunca criticar lo que no conozco a fondo. No valoro lo que no comprendo y lo que no infiero. Para comprender, para valorar y para criticar, hay que comprender y saber inferir. Y tener cantidad de lecturas, porque aquí el lector aprende a juzgar y a valorar lo leído. Descubre los valores humanos que tiene lo leído, y eso tienen que ustedes hacer, distinguida audiencia. Aprendan a descubrir lo humano que hay en cada escrito. Qué importante que es eso. ¿Cómo diría? A veces me despero, estoy pensando, por ejemplo, de aquí, vuelvo a mi casa, después de una breve merienda, o ver un rato de televisión, ¿a dónde voy? A mi biblioteca a leer. ¿Por qué? Porque qué cosas para bellas que, bueno, tengo libros muy hermosos, por supuesto, que tengo ahí, los tengo incluso en fila, a veces leo un poquito de uno, a veces me despero, qué cosas tan hermosas. Las comparo con otra cosa. Digo, esto, lo subrayo, yo en mi libro lo subrayo. Bueno, uno puede hacer, por eso tengo tantos libros, porque todos los compro, ¿no? Porque si voy a la biblioteca ya no los puedo subrayar, ¿no? El libro tiene que estar. Entonces, bueno, cuando puedo adquirir la gran mayoría de libros que me gustan, porque uno no puede leer cualquier cosa. Lo que a uno le agrada, lo que a uno le atrae. Bueno, por supuesto hay gente que no le gusta nada, eso tampoco. Bueno, o sea, ¿qué podemos hacer, no? Imagínense en esta maestría que no le gusta leer lo que tiene en sus manos. Mejor despídase. No estoy amenazando a nadie. No tiene que irse, sino tiene que quedarse aquí en nuestra maestría los cuatro ciclos. Más uno para terminar su tesis. Bueno, busca explicaciones, se puede apreciar dimensiones estéticas, estilísticas, filosóficas, sociológicas, axiológicas. Eso es lo humano. ¿Puede usted descubrir eso cuando lee? Si lo descubre, mis respetos, distinguido maestrante. Usted está en la línea de los buenos lectores. Pues no descubre nada, no sé en dónde pueda estar ubicado. Bueno, luego vienen algunos otros asuntos. Lamento que el tiempo se nos fue y no pude ya explicar todos estos aspectos también muy interesantes. Vamos a dejar estos 20 minutitos que nos quedan para escuchar de ustedes alguna inquietud, alguna novedad que tengan. Así es que, con la ayuda del Control Master, por favor, si es posible, de algún centro universitario o desde la casa, si pueden ustedes hacerlo, desde sus casas, los que estén en vivo, para que generen una pregunta. Entiendo que Quito, Guayaquil, Cuenca, aquí en Loja también, si hay alguno de ustedes quiere, por favor, formular alguna pregunta. Perdón, alguna pregunta. Entonces, escuchamos. Hasta que alguien pregunte, algunos me han escrito a Leva o al correo sobre cómo elaborar la evaluación a distancia. Claro, ustedes están empezando y los estudian por primera vez a distancia en la universidad, una vez desconocen algún asunto. Aquí en la evaluación a distancia hay una hojita con los datos. Esa tienen que llenarla y adherirla al trabajo que ustedes me llevan a cabo. El trabajo es muy finito, no deben engrapalo,
perdón, no deben anillarlo, sino más bien grapar una grapita en la parte superior derecha. Y tampoco, el momento que ustedes vayan a responder, no tienen que transcribir la pregunta, si tienen que transcribirla, pero no el cuento, si se trata de un texto que esté ahí, cuentos largos, no lo transcriben, no. No, eso pues se les va el tiempo en transcribirlo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta ya. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Me habla una ex alumna suya, usted es maestro mío. Gusto de estar con usted de nuevo. Mira, mi pregunta, doctor, es sobre lo que es una pregunta 6, donde nos pide usted explique, de acuerdo, explique por qué el siguiente texto es narrativo. Según esta teoría nos dice, en este cuento voy a explicar las características, la estructura, la cual es el texto de narrativo. O sea, me baso en las características del cuento, dentro del cuento que usted nos pone en la fe y las montañas. Obviamente, dentro de esto, la estructura. ¿Cómo está estructurado este cuento? ¿Y qué estilo tiene? Tal vez usted escucharon el número de pregunta. Creo que se refería sí. al Disculpen, no logré captar muy bien. Bueno, en términos generales, creo que se refiere a alguna de las preguntas de la guía de la evaluación a distancia. ¿Ustedes pudieron tal vez? Parece que la 3, a ver, veamos si es que la 3. A ver, qué pena que no logré captarle muy bien. Escribo un ejemplo por cada caso de párrafo. Qué pena, no sé si, a ver. La pregunta 6, ya. Pregunta 6 dice, a ver, veamos, 6. Escriba un texto expositivo y un texto argumentativo. ¿Sería esa? No, qué pena. Porque más bien parece que fue un cuento. O no sé si puede, por favor, dale paso. Bueno, yo le decía de la pregunta 5. Explique por qué el siguiente... Explique por qué el siguiente texto es narrativo. Y ahí está un texto pequeñito que se llama La fe y las montañas, de Augusto Monterroso. El momento de desarrollar la pregunta no tiene para qué transcribir aquí este texto, ¿no? ¿Por qué es narrativo? Ahora, bueno, no sé, no le entendí muy bien lo otro, pero en este cuento debe explicar las características, la estructura, la clase de texto y el estilo, por ayudarle ahí para que se ubique, pero para todos queda la libertad. ¿Por qué creen que este texto es narrativo? Para saber que un texto es narrativo, yo tengo que saber cuáles son las características de un texto narrativo, y eso lo tienen aquí, ¿no? Entonces, una vez que se lo lea, si es que en verdad cree que el texto es narrativo, dice, el texto es narrativo porque, por ejemplo, está contando algo, está contando una historia. Dice, al principio la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Ese es un asunto, está contando una historia. ¿Por qué más podemos pensar que el texto es narrativo? Porque tiene una estructura. Claro, ¿cuál es esa estructura? Tiene que ver si hay una estructura, si hay quizá una introducción, hay un desarrollo, se concluye en algo, o hay otro tipo de estructura que usted ahí puede descubrirlo. ¿Cuándo más podemos decir que es narrativo? Cuando nos damos cuenta a qué clase pertenece. Esto está en la superestructura. Por ejemplo, si es narrativo o bien, es entonces, si es que es narrativo, puede ser una novela. ¿Cree usted que es una novela? Tiene que saber que es una novela. Por eso tiene que leer los anexos de la guía. ¿O cree que es un cuento? ¿O cree que es una fábula? ¿O cree que es un texto periodístico? Si es que es narrativo, ¿no? Eso es lo que tiene usted que ver ahí. Ahora, no se trata de adivinar. Si usted, dice usted, si este momento me está diciendo,
Si es narrativo, lo narrativo puede ser una novela, puede ser un cuento. Entonces yo tengo que diferenciar eso. Ah, no lo sé. Acuda ahí a la parte de la... En los anexos que explico ahí un poco sobre los géneros literarios. ¿Perdón? El estilo también. Bueno, en todo texto, en todo escrito, hay un estilo. El estilo es fluido en el manejo de la lengua. El estilo es un poco grotesco, es muy grave, es muy quisquilloso, utiliza el humor. Es el estilo. El estilo es la manera como se ha hecho, cómo se ha elaborado ese escrito. Y todo lo que usted pueda decir, por supuesto aquí en no más de unas 10 líneas, no sería más, en el fondo una media página, si alguien quiere exagerar una página, pero no más, no más no. Bueno, eso no sé si un poco pude explicar sobre la pregunta. No sé, alguna otra intervención de algún otro, casi digo de algún otro país, de algún otro centro universitario. Doctor, en cuanto a este problema que nos estaba explicando en la pregunta 1. Usted nos solicita, de acuerdo a la pregunta 1, trabajar con los actos del habla, el texto, el discurso, la macroestructura y la superestructura. Quisiera que usted me corrigiera algo. Yo en los actos del habla había puesto los diálogos que están dentro de la de este punto de latín y brasileño. Estoy bien en eso, como acto del habla. Bueno, qué pena, no logré escuchar lo último, pero sé que es la primera pregunta. Yo puse aquí en este texto de Rapidín y la sirena, de Michel Dufault, y puse a analizar la siguiente pieza literaria, para que se descubra qué tipo de pieza literaria es. Y aquí justamente tiene que ver con lo que les expliqué al inicio. Aquí, para todos distinguidos maestrantes, no deben. Usted no tiene para qué decirme aquí, y lo saben hacer, a pesar de que me lo explico, pero no sé por qué lo dicen. No tiene para qué decirme qué es un acto de habla, qué es texto, qué es discurso. No, tiene que aplicarlo aquí. Por ejemplo, ¿qué va a hacer en esta pieza literaria cuando hablamos de actos de habla? Leerla y descubrir si habrá un acto de habla. Si lo hay, sencillamente usted lo toma y lo saca aparte. ¿Qué es un acto de habla? Eso. Es decir, descubrir si aquí en este texto, en esta pequeña pieza literaria, alguien habla. Si cree que alguien habla, lo extrae. Y si gusta, puede explicarlo. ¿Es acto ilocutivo? ¿Por qué? ¿O es perlocutivo? ¿Por qué razón? Basta que aquí ponga un solo ejemplo. Uno. No más. Porque luego tiene que explicar. ¿Cuál es el texto de esta pieza literaria? ¿Qué va a poner usted ahí? Les pregunto, ¿qué van a poner en la palabra texto? El mensaje. ¿Cuál es el mensaje que usted puede extraer de este texto? Es el texto. Ya expliqué, ¿no es cierto? El texto es el mensaje. ¿Qué mensaje puede usted extraer? Eso en unas 10 o 15 líneas usted ya dice cuál es, ni tanto, cuál es el mensaje de este. Luego le pregunto, ¿cuál es el discurso de este trabajo? No va a decir, ¿qué es discurso? ¿Cuál es el discurso? ¿Qué dijimos que era el discurso? El discurso es la cadena de actos de habla. Entonces usted diga, sí, ¿hay cadena de actos de habla aquí? ¿Son coherentes? Usted dice, sí, en el primer párrafo hay un acto de habla. ¿Cree que hay? ¿O en la segunda o en el tercero? Si no hay actos de habla, según lo que hemos visto aquí, lo que son, usted tiene que decir, esta pieza literaria tiene 1, 2, 3, 4, los párrafos que tenga. Está estudiada en tantos párrafos. Hay una hilación, porque hay que explicar, por supuesto, si cree que hay una hilación, si es que hay una coherencia de todo el discurso. ¿Es coherente o de pronto por aquí se va por las ramas el escritor? Yo aquí hablo con ustedes y de pronto a veces pongo hago alguna digresión, pongo algún ejemplo, pero es para llegar a lo mismo. Luego dice, ¿cuál es la macroestructura? Aquí tiene que empezar hasta por el título.
Recuerden que la macroestructura comprende todo lo que, de qué sirve aquí. Aquí, por ejemplo, la macroestructura tiene que decir, esta pieza literaria es un cuento, o es una parábola, o es un poema, es una novela, ¿qué es? El título me lleva a pensar en tal cosa. Semánticamente hay palabras que las desconozco, pero que las consulté. Gramaticalmente tiene que decir que si cree que está bien ubicado, pero eso hay que dominarlo, porque si no, pueda que no pueda decir ahí nada. Es decir, la macroestructura, ¿qué nomás puede usted decir de esta pieza literaria? Y la supraestructura, ¿a qué género pertenece y por qué? ¿A qué género pertenece? ¿Usted cree que pertenece al género narrativo? ¿Dentro del género narrativo a qué? ¿Al cuento? ¿A la novela? ¿Es una parábola? ¿Es una fábula? ¿Es un mito? ¿Es una leyenda? ¿A qué pertenece? Mire, esto es para pensarlo, para aplicarlo. Sí, no hay nada aquí de cuestiones teóricas. Bien por haberme hecho esa pregunta, porque es eso. Y estarán algunos ya un poquito sufriendo. ¿Qué digo? Aquí aclaro algo. Hay alumnos, hay maestrantes, eso también es muy frecuente en pregrado, que van directo a hacer la pregunta. Buscan la pregunta, leen la pregunta y la buscan en el libro para descopiar. Acá no tiene que hacer eso. Primero hay que empaparse bien. Si usted, distinguido maestrante, no está empapado bien de lo que acabo de explicar para la primera pregunta, si usted no sabe qué es un acto de habla, que tiene tres partes, si no sabe qué es texto, si no sabe... Imagínense, y ahí uno se da cuenta que hay gente que no lee. Cuando yo recibo los trabajos, por ejemplo, los que no me están hoy escuchando, no han podido ir por alguna razón, si no leyó adecuadamente, se confunde. Dice, el texto es el siguiente, y lo copian. Copian lo que está aquí, y dicen que es texto. ¿Por qué? Porque nos hemos enseñado a decir, aquí tengo un texto en mis manos. No, recuerde, el texto es el mensaje que usted extrae de lo que lee. Ese es el texto, el mensaje. Pero si usted no sabe qué significa texto, pues claro, texto aquí, en este orden de lo que estamos estudiando. Y lo mismo con cada caso. Bien, ¿alguna otra pregunta de alguna otra parte, o de Machala, o no hay más? Bueno, les deseo todo el éxito del mundo en este módulo. Por favor, cuando tengan inquietudes, háganlas. En este momento me estoy acordando, hubo alguna pregunta de hoy en la mañana, que luego ya no pude entrar todo el día al correo para ver algunas preguntas, pero hubo una de alguien que yo le dije que le iba a responder aquí. Era sobre esto del habla del texto, pero la segunda parte no recuerdo. Yo les ruego, si este distinguido maestrante me está escuchando, para que me vuelva a escribir para poderle responder de manera puntual. Bueno, muchas gracias. Siempre a la orden.